this conversation will become very useful for our future process. Hello, hello. Welcome back, ladies and gentlemen. Hello, welcome. How are you today? Hey, hello, Catherine. How are you today? Very good. How do you feel today? Hello. How do you feel today? Very good. Excellent, excellent. Hello, Ana Romero, how are you? Hello, teacher, I'm fine. Nice to see you. Hello, Angelica, how are you? Hello, I'm fine. Nice to see you. Hello, Roxana, how are you? Hello, teacher, fine, nice. Thank you, and you? Very good. Nice to see you. Nice to see you. Welcome, welcome, everybody. How are you? Hello, Beatriz. How are you? Hello, Beatriz. How are you? All right, welcome, welcome. ¿Quién me puede decir algo que se acuerdan de la clase de ayer? ¿Qué es algo que usted se acuerda de la clase de ayer, de lo que vimos ayer? ¿Un voluntario? Pronouns. ¿Ah? Pronouns. Pronouns, that's right. Pronouns. Y las prepositions. ¿Cuáles prepositions se acuerdan de ayer? In front of. In front, in front of. In. On. On. Behind. Behind. Under. Behind. Under. Next to. Next to. Okay, excellent. Behind. Behind. Okay, today we are going to continue with this conversation. Listen to the conversation. Next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Hi, everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. Okay, listen and repeat. Are you from California, Jessica?
Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul, are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Dijon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay. Now, what I would like for you to do is we're going to practice this conversation in pairs. Practice the conversation in pairs. Are you ready? Yes, teacher. Do you have any questions? No. Does anybody have any questions? No, teacher. Okay. Does everybody have the conversation? ¿Todos tienen la conversación? Yes. Okay. ¿Quién dijo no? ¿Por qué no la tiene? Yes. No me he metido ahí al programa. Ah, okay. Guys, es muy importante que hagan las actividades en la plataforma, okay? Porque si usted solo se conecta a la clase, pero no hace lo que es la plataforma, usted no podrá continuar en el programa. Do you understand? ¿Quién no se ha metido a la plataforma? Levante la mano. Mirna. Ok, Mirna, necesito que me escriba en WhatsApp. Mándeme un mensaje privado para darle seguimiento. Porque si no terminan el trabajo de la plataforma, no van a poder continuar. Oh, me refiero a que no he ingresado ahorita, pero sí después que termine la clase trato de actualizar. Ah, pero sí va avanzando, sí va avanzando. Ah, ok. Sí, sí, ahorita es que no estoy adentro de la plataforma porque estoy en el cel. Ajá. No, yo le entendí que no había ingresado. Ah, ¿cómo no? Sí, ya he avanzado todo. Ah, ok. Ok, está bueno pues. All right. Are you ready? Yes. ¿Qué vamos a hacer? Practicar la conversación en parejas. Ready? Okay. Let's go. Quiero escuchar que todos estén practicando. Si termina, vuelve a empezar. Los que están cerca de una tele se pueden mover a otro lugar para que no estén cerca de la tele.
Yes. Yes, it is. Okay. ¿Cambiamos ahora? ¿Empieza usted y después yo? Sí, sí, sí. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay. Okay. Okay, yo casi que no le hago, no, casi que no me suena bien la pronunciación. Cuesta, igual, algunas me cuestan bastante. Sí, pero poco a poco, ¿verdad? Vamos a ir aprendiendo. ¿Estaba? Sí. Es cierto. Si gusta, no sé si repasamos otra vez. ¿Va, está bien? Si gusta, comienza otra vez. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. Veo que tenemos otro participante ahí. Eso estoy viendo. Está Iván por ahí. Hola, Iván. Cuatro, habemos ya. Hello. Hola, teacher Iván. ¿Cómo está? Hello. Hola. Fine, otra thank vez. You. And you, how is everything? Hola, hola, Siapa también. Hola, buenas noches. Ay, disculpen one que me vengan entregando. ¿Por dónde vamos? Pues ahorita estamos practicando una conversación. ¿Qué? Por la. De la lección 3. La lección 3.1. Exacto. Vaya, me ubico ahorita y enseguida. Ok. Ok, entonces con Iván, no sé si lo incluimos ahí ahorita en la práctica mientras se conecta a su yapa. Si quiere, sí, sí. Hágalo. Hágalo usted con Iván ahorita. Pero veo que hay tres participantes en la conversación. Ok, yo soy. Muy bien. No, ¿solo vamos a practicar o vamos a enviar también? No, no, solo ahorita, practicar. Ahorita practicamos. Permítame un segundo. Están en la número 3, pero ¿qué punto? En la 3.1. En esa conversación, ahí está el ¿cómo se llama? En ese video está la conversación. Conversation, are you from Seoul? Ah, ok, ya estoy listo. Are you from California? Algo así, ¿verdad? ¿Eso es? Sí, sí, sí. Sí. Hoy sí, ya estoy. Listo. Bueno, practiquen ustedes, porque ya practiqué yo ahí con la compañera. Vale. ¿Quién es Tim? Yo soy Tim. Vale. Yo. Vale. Ok. Are you from California? Will. Jessica. Will, my family is in California. No. What we're from? My family? Korea
original. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from... No sé cómo es de John. De John. Exactly, de John. So, is your first language Korean? Yes, it is. Ready? Okay. Continuation. One more time. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California. Both were from Korean original. Now. Oh, my mother is Korean. From Seoul, are you from Seoul? No, we are not from Seoul. We are from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Very good. Una pregunta y de eso no vamos a escribir nada. Entonces, one question? No, just practice. No. Para ahorita solo. Ok. Me voy a incluir otra vez a practicar porque a mí sí, yo estoy bastante atrasada con la pronunciación. ¿Con okay. quién continúa? Ok. Ahí ve, si quieres con usted su yapa. De acuerdo. Comience usted entonces. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. ¿Cómo es que se pronuncia ahí? Daejeon. Teacher Iván, please. Daejeon. 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 So is your first... Exactly. And so is your first language. Casi no identifico bien acá, por eso fue que no le di bien. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay. Okay. Continuemos. Porque ahí tenemos a la otra compañera. Tenemos a... Voy yo entonces ahora. Ajá. ¿Con quién practice? Ahí elija usted, Katherine. Con Iván. Okay. Okay, one more time. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California. Not but we're from... Okay. Let me have two volunteers. All right, Mirna and Mario. Mirna is Jessica, Mario is Tim. Action. Mario? Are you from California, Jessica? Hello. Action. Hola. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're
from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Perfect. All right. Now let me have Catherine and Angelica. Catherine is Tim, okay. Angelica is Jessica. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family... ¿Qué Angelica era? Angelica Lazo. Oh, okay. Voy yo. Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Perfect. All right, good pronunciation. Now, what you are going to do is you are going to invent a similar conversation. Se va a inventar una conversación similar. You are going to write the conversation here in the discussion forum. El título será, Are You From Seoul? Any questions? Any questions? You will have 5 minutes. Ready? Repeat, please, teacher. Yes. We are going to write a similar conversation like this one. And you are going to write it here at the bottom where it says discussion. Okay. Bueno, Tim creo que es, si no me equivoco, varón, ¿verdad? Sí, yes, sí. Yes, pero obviamente, va, mujer. Vale. Si no sé, podemos poner un Oscar, Juan, qué sé yo. O lo dejamos así. ¿Qué opinan ustedes? No, yo diría que pusiéramos nuestros nombres y si gusta hacemos la conversación entre los tres. Así sería entonces. Bueno, en este caso, okay. Si gusta, pongamos mi nombre y el de una de ustedes dos. Ok. Ok. Vaya, sería Doronai, are you from? Are you from... Y allí sería. Ya le vamos a poner. Quiero ver. ¿Vas al país o cualquier país? Yo diría que cualquier país. Quizás hagámoslo en forma grande. ¿Perdón? Catherine, ¿dijiste algo? No, que cualquier país podemos poner. Ah, o sea, pongamos otro. Entonces. Pongamos. París. Sería Francia. Ah, París sería. Sí, como aquí California es un estado. Ajá, exacto. Ah, sí. Ok. Sí. Podemos, París. Podemos poner París. 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 Ajá.
¿Y sería su nombre, Katherine? Póngamelo. Ok. Usted. Ok. Vaya, en el siguiente sería Katherine la que contesta. Y ahí, ajá, usted dirá. Lo ponemos exactamente igual. Well, sí, igual. Uh-huh. Well, my, no sé, family. My family is in amigos, Paris. Amigos. My, uh-huh. My friends o my family, no sé. Iré a visitar a mis amigos, a mi familia, no sé. ¿Qué dirían ustedes? Quizás amigos, para cambiarlo un poquito. Ajá. Va, está bien. My friends. My friends. Ok, my friends. Is in París, ¿verdad? París, sí. Sí. París, now. Sería lo mismo. Uy, me equivoqué. But we're from... Y ahí le cambiamos, le ponemos Francia, Londres. No, porque aquí hace el cambio a Corea. Eso es lo que nos dice. Exacto. Si es Corea del Norte. O sea, podemos hacer el cambio a... Siempre sigamos... Ay, perdón. Perdón. Siempre sigamos en Europa. O sea, si en este caso seguimos en París, podemos poder... Italia, Roma, qué sé yo, Madrid, España. Pongamos Italia. Italia. Madrid. Madrid. Madrid o Italia. Madrid. Ok, Madrid. Okay. Madrid. Ok, sería Madrid. Madrid original. Madrid. Okay. Ok. Sigo yo, ¿verdad? Sigo yo. Oye, así es. Exacto. Sería, oh, my mother. Y aquí sería... My friend. My friends. Exacto. My friend. Is Madrid. Yes. Is Madrid... From y ahí el soul, ¿qué significará? From soul, soul es como soul. Una estado de Corea, soul. ¿Verdad? Entonces en vez de Madrid pongamos España. Ah, porque o sea, si soul no es que soul no es bueno, pongámosle España. Y luego le preguntamos al teacher. Ah, ok. From Seoul, from España, ¿verdad? Va, ¿sería al principio en el anterior o en este, cambiarlo? O sea, como aquí estamos todavía en el Oh My Mother. Entonces, en este caso nosotros pusimos Oh My Friends. Oh My Friends. Ajá, oh my Friends. Es Madrid. Is Madrid, entonces aquí es Corea, pero nosotros lo hicimos con Madrid. El from Seoul, ¿qué significa? Eres de Seoul. Yo lo entiendo como un estado, o algo así. Acá en español, bueno, según la, ¿cómo se llama? La traducción del video dice, oh, mi madre es coreana, de Seoul, eres de Seoul, entonces en este caso, mis amigos son de España, tú eres español. Algo así creo que quiere decir en nuestra conversación. Si no me equivoco. Entonces, sería... Ah, okay. Ajá, sería arriba, siempre sería... Madrid arriba, y en esa sería cambiarlo a España o algo así. Pero es que es Corea es el país, y Seoul creo que es el en estado. En ambos vamos a poner España. Entonces, arriba España, y aquí Madrid. ¿Verdad que sí es? Exacto. Sí, entonces sí, sería... así lo vamos a manejar. Ajá, España. Y aquí sería... Original. Oh, my friend is Madrid. Madrid. Sí, sería ajá, no, Madrid. No, aquí sería España. Oh, my friend is España from Madrid.
pero aquí vuelve, siempre hace lo mismo, hace la misma pregunta de Soul. ¿Eres de Seoul? Y Jessica le contesta, no, somos de Seúl. No, no somos de Seúl, somos de Dijon. Entonces, en este caso, cuando lleguemos al Dijon, creo que vamos a decir que somos de París. No. Ay, ya nos confundimos. Sí. Ajá, es vale. Que ese es el problema. Vaya, pues vamos okay. Del principio. Vamos ok, del principio. Yo le entiendo, okay, pero okay. Vamos a ver. Nowhere. Dijon. Creo que es como una capital de California. Dijon, como una ciudad de California. Y Seoul como una ciudad de Corea. Como un estado, digámoslo. Ajá, algo así. Un estado, sí. Entonces sí, sería from España originally. Y de ahí diría, oh, my friend is Madrid from, no, is España from Madrid. Y le preguntaría, are you from Madrid? Oh, y ya ok, entonces serían primero España y los segundos dos serían Madrid. Entonces, donde hace la pregunta, is from Madrid? ¿O de, is from Seoul? Y ahí, are you from Seoul? Entonces ahí, en vez de Seoul, sería Madrid. Ah, en el primero. En el from Seoul. Ajá, from Seoul, ajá. Y en el are you from Seoul, en la pregunta sería. Are you from Madrid? Que es lo mismo que le estaría preguntando. Ah, y ya ella le contaría. Ya allí sí, va a cambiar. Ya. Sí, hoy sí. Ya me entendieron. Sí, hoy sí, ya. Yes. Yeah, yes, I do. John from Madrid. Ay, Dios. En un ratito nos enchivolamos. Exacto. Madrid. Vaya, hoy sería Jessica, que sería Katherine. Vaya, sería. Sería we're not from Madrid. Y ahí tenemos que buscar el otro estado. We're from. From Madrid, ¿verdad? Sí. Sí, hola. Eso vi. Hola. All right, is everybody finished or do you need more time? ¿Ya terminaron o necesitan más tiempo? Más tiempo, teacher. Okay. Si ya terminó, teacher, continuar, mande. Teacher, la podíamos inventar, ¿verdad? Correct. Okay. Les voy a dar 5 minutos más. Los que ya terminaron pueden continuar. Gracias. Yes. Nosotros ya lo terminamos, Rosa. ¿Usted con quién estaba? Fíjense que yo estaba con Iván, pero tuve un problema con la conexión y me quedé a medias, que no terminé. Ah, pero ya lo está trabajando. Si quiere, le ayudamos. Sí, por favor. ¿Y cómo lo llevaba? Pues fíjense que la verdad ni había comenzado, solamente que le íbamos a cambiar unas cosas a la conversación. No sé cómo lo hicieron ustedes. Nosotros básicamente lo hicimos como estaba en el diálogo, pero lo personalizamos con nuestros nombres y las ciudades. Ok. ¿Lo hacemos el diálogo? Por si nos toca. Sí, para pronunciar.
Digo yo, continuamos siempre que sí es de París. Ajá, que sí. Entonces, en vez de el no, pongámosle yes. Le pondremos yes. Ok. Más fácil. Sería... Yes, no, we are from... We are. Pero aquí dice, yes, we are... Sería, ah, yes, we are... No. Yes, we are from... Hay que quitarle el no. Entonces sería, yes, we are from Madrid. Ah, sería okay. Acá, y aquí sería, yes. Yes, we are from... Solo lo dejaríamos Madrid. En... yes... which from Madrid. Sí, así sería. Sí. Nada más. No, no, no somos de Seoul. Entonces aquí sería, sí somos de Madrid. Exactamente. Exacto. Así. Sí somos de Madrid, somos de España. ¿Verdad? From España. En vez de Dijon entonces sería from España. Ah, ok. Es porque acá, o sea, en este caso, si le damos vuelta al diálogo, dice... No, no somos de Seoul. Entonces en nuestro diálogo sería, sí somos de Seoul. No somos de Dijon. Sí somos de Dijon. Ya. Sí. Sí, así sería, sí. ¿Verdad? Ajá, entonces sería sí, we're from París, ¿verdad? No, España sería aquí, ¿verdad? España. Ajá, from España. From Madrid. We're from España. España. Vaya, y de allí donde entra Adonai. Ok. Adonai. ¿Quién es Adonai? Sería, yo. Soy. So creo your... que sí. Vaya, allá sería... Me está preguntando si es el primer lenguaje. ¿Cuál es el de allá? Así que tu primer idioma es coreano. Ajá, en España creo que habla... Español, español castellano, español castellano. Entonces le ponemos por... español. Así que sí, así que es tu. Ah, así que tu primer idioma es coreano, así que tu primer idioma es español. Exacto. Así sería, ¿verdad? Sí. Sí. Yo sería igual. Sí, ese es. Yes, it is. Language. Spanish. Sí, Spanish. Sí, español. Español, ajá. Okay. Spanish y yes is. Ajá. Y ahí sería yes. Catherine. Yes, it is. Va. Y terminamos. Excelente, compañeras. Vaya, leámoslo. Ok, no estaría mal. Practiquemos. Ok. Vaya, vámonos a Adonai, Katherine, y para participar yo me voy a turnar con Katherine 1. Ella dice uno, yo digo otro, donde vaya el diálogo de Katherine. ¿Les parece? Sí, ah, perfecto. Ok, vamos. Ok, uno, dos, tres. Are you from Paris, Catherine? Well, my friend is in Paris, not good. We're from España, original. Oh, my friend is Spanish from Madrid. Are you from Madrid? Yes. Sí. Yes, we're from Madrid. We're from España. Sí, es tú, creo. Okay. Adonai. Yes, we're from Madrid, from España. No, en vaya. Catherine acaba de decir el S. Yes. Ajá. We're from Madrid, we're from contesto España. Contesto yo a Adonai entonces. Oh, sí, sigues tú con Adonai, correcto. Vaya. So, is your first language is Spanish? Yes, it is. Yes. Hola. Okay. Excellent. Okay. Excellent.
Sí, vaya, o sea, hicimos una gran diferencia. Sí. Lo repetimos de nuevo. Vaya, repitámoslo, pero ahora si quiere, para llevar la continuidad, empecemos usted, luego Katherine y yo. De ahí, aunque diga que es Katherine, ajá, nos vamos los tres, tres y tres. Ajá, sí, siempre. Yo, luego tú, luego Katherine, luego yo, luego tú otra vez. Exacto. Y el último Katherine, ¿ok? O sea, primero lo hacemos nosotros dos y después usted y ella. Así. No, no, no. Nos vamos a ir los tres. Los tres ya entendí. No, no vamos a respetar los nombres de los diálogos, solo vaya. ¿A dónde? Yo primero. Ya. Uy, qué raro se escuchó. Primero yo. Katherine sería Heidi, luego Adonai sería Katherine, Katherine sería yo de nuevo, Adonai sería Heidi y para terminar tú, Katherine. Pues sí. Okay. Comencemos. 1, 2, 3. Are you from Paris, Katherine? Well, my friend. Heidi. Okay. Well, my friend is in Paris now, but we're from Madrid originally. Katherine? Oh, sí, Katherine. Oh, my friend is España, from Madrid. Are you from Madrid? Yes, we're from Madrid. We're from España. So, is your first language is Spanish? Yes, it is. Right, let me have one volunteer. One volunteer, please. Let me have one volunteer. Yo, teacher. All right. Sandra, ¿quién estaba en su grupo? Estaba Mario. Mario, ¿y quién más? Ay, no me acuerdo. Jocelyn, creo. Ok. Sandra, Jocelyn y Mario. Action. Mario. Are you from El Salvador, Sandra? Well, my family is in El Salvador now, but we're from Portugal originally. Oh, my sister is Portuguese, from Lisboa. Are you from Lisboa? No, we're not from Lisboa. We're from Porto. So is your first language Portuguese? Yes, it is. Perfect. All right. Two more volunteers. Hi, teacher. All right, Suyapa, ¿quién estaba en su grupo? Jonathan. Okay, Jonathan and Suyapa, action. Are you from El Salvador, Suyapa? Well, my family is Canada. No, but we're from Quebec original. My mother is Canada from Quebec. Are you from Quebec? No, we're not from Toronto. We're from Quebec. So is your first language is English? Yes, it is. Okay, perfect. Good job, Suyapa and Jonathan. Thank you, teacher. Excellent work. Thank you. Two more volunteers. Yo. All right, Beatriz, ¿quién estaba en su grupo? Angélica. Okay, Angélica and Beatriz, action. Teacher, fíjense que no me cargo mi conversación. No sé si serán problemas de internet. Could be. Okay.
La voy a... ¿Ya le cargó? En eso estoy, pero... Que no sé. Si no, se lo puedo mandar, teacher. Sí, que me lo mande. Of course, of course. En el chat del grupo. Yes, of course. Ya llegó. Ya lo vi. Ya ahorita, lo... voy a ver en el teléfono porque ahí... No, ella dice el grupo aquí en Zoom, no en WhatsApp. Ajá, en la videollamada, si no... Dice, ¿are you from Seoul, Beatriz? ¿Are you from San Salvador, Beatriz? Ya, ya la vi. Well, my family is... from San Salvador, Beatriz. Well, my family is in San Salvador now, but we're from Chile originally. Oh, originally, my mother. Originally. 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 Uh-huh. Originally. It's originally. Originally. Oh, my mother is Chile, from Santiago de Chile. Are you from Santiago de Chile? No, we are not. From Santiago de Chile. We are from Concepción. So is your first language Spanish? Yes, it is. Perfect. Perfect. All right, good job. Two more volunteers. Two more volunteers. Two volunteers, two more volunteers. Everybody, yeah, everybody, yeah. Rock your body right. Two volunteers. Two. Voy con Nancy. All right. Alfred Guillén with Nancy. Action. Are you from Guatemala, Nancy? Well, my family is in Guatemala, but we're from España originally. Spain. Oh. Spain. España, we say Spain. 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 Okay. Spain. 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 Oh, my father is Spain, from Madrid. Are you from Madrid? No, we're not from Madrid. We're from Barcelona. So is your first language Spanish? Yes, it is. All right. Excellent. Excellent work. Good job. Two more volunteers. Two more volunteers. Come on. Me? All right, Kelia, who's your partner? Ivan. Ivan, action. Action. Are you from El Salvador, Jason? Well, my family is in California now, but we're from El Salvador originally. Oh, my mother is Salvadorian from Santa Ana. Are you from Santa Ana? No, we're not from Santa Ana. We're from San Salvador. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Excellent. Excellent. Good job, guys. Perfect. Perfect. All right, now what we are going to do is we're going to move forward and we're going to look at 3.2. In this class, you will learn how to form negative statements and yes, no questions with the be verb. En esta clase aprenderán cómo formar oraciones negativas y preguntas con respuesta sí y no, usando el verbo ser. Listen, please.
Por favor, tome apuntes en su libreta. Por favor, tome apuntes en su libreta. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. Not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when expressed spoken, we will typically use contractions. So that's why we say I'm not from New York rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions with be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible. All right, guys. Now, for this activity, you are going to write at least 5 examples with questions in the be verb here in the discussion forum. 5 examples. Are you from California? Yes, I am. Am I early? No, you're not. 5 examples, and the title is negative statements and yes, no questions with B. Any questions? ¿Qué vamos a hacer? Escribir 5 preguntas con el verbo to be con la respuesta. 5 ejemplos. Por favor. Let's go. Okay, son 5 nada más. Cinco preguntas y su respuesta. Exacto, así es. Vaya, la primera
podemos poner, are you from París? Okay. Y sería, I am not, is not. I am not. It's not. No soy. I am not. Is not. Is or his? Is not. Is not. Is not. Mm-hmm. Is. Is not. Ok, sería la respuesta, ¿verdad? Uh-huh. Yes. I am not, is not. Sería la uno. Uh-huh. La dos. Are you... Oh. Are they play football? Are they... Are... Play? Soccer sería. Sí. Soccer. Uh-huh. La respuesta sería, yo digo que yes. Yes. Ajá. Una negativa, positiva. Yes. They, yes. They are. Yes. They are. They. Sí. Sí, yes. La respuesta sería exactamente así. O solo sería, o oh, they are. No, sería yes, they play. Are. Ah, agregándole yes, el player. Ajá, porque sería sí, ellos. ¿En la pregunta o en la respuesta? En la respuesta. En la respuesta. Sería, entonces sería yes. They are play. Estamos. Sí, ellos juegan. Entonces sería yes, they no, are play. Are play. Uh-huh. Play o playing. Okay. No, play va. Play va. Sí, juega. No. Sí. Sí. Play sería playing. Porque playing es play. Jugando. Sí, jugando, sí. Ah, pues play. Okay. Place. La three. La three, la three, la three sería. ¿Alguna fruta o de comida podría ser? ¿Qué opinan ustedes? It's good, cool. Hoy sería una negativa, ¿verdad? Ajá, podría ser una otra negativa. ¿Qué ponemos de negativa? Vamos a ver. Ya pusimos un país, un juego. ¿Qué opinan? Decir, no. Él está. ¿Hola? Sí, sí, dime, Catherine. Él está estudiando inglés. Podría ser una. Sería is his. Is his. Ajá. Is. His. Estudian. Estudian. Así sería. Estudian. Estudian. All right, guys, time's up, time's up. It's time to go.
All right, guys, time's up, time's up. See you on Monday. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night, teacher. Bye. See you on Monday. Good night, everybody. Bye-bye. Bye-bye. Bye, teacher. Bye. Good night, teacher. Good night. See you Monday. See you Monday, teacher. Bye-bye. Bye. See you. Bye-bye. Bye-bye. Bye.